Cuando un recién egresado envía hojas de vida, debe tener claro cuáles son las que les respondieron y lo citaron a entrevista para evitar confusiones en las respuestas. Miles de jóvenes en Colombia están en proceso de búsqueda de su primer trabajo, pero deben saber que para poder empezar su vida laboral deberán pasar por procesos de selección en los que deben demostrar sus conocimientos y, sobre todo, sus cualidades humanas. Lo primero es ser tú mismo, ser auténtico, que veas el espacio de entrevista como si fuese una conversación normal con alguna persona, que es a conocer un poco de ti, de tu experiencia. El error más común es no preparar la entrevista. Por esto es importante preguntar a la persona que te cite a la entrevista cómo va a ser, si se van a realizar pruebas técnicas o qué tipo de entrevista se llevará a cabo. Muchas personas que se postulan a todos los cargos, pero no saben a cuál citación o cuál es la entrevista que van a tener. Entonces, con profundizar un poco más también sobre la organización a la que se están presentando. No siempre se pedirá tener mucha experiencia. A veces los seleccionadores se fijarán también en la actitud positiva y las ganas de trabajar. Por esto es mejor evitar postularse a muchas ofertas al mismo tiempo, sino concentrarse en pocos procesos.